Y ahí se ven los Alpes por primera vez, con luz. Buongiorno amici. Bienvenidos a este vídeo en el cual nos dirigimos desde Milán hacia Bellagio, pueblo del lago di Como. Vamos a ver el lago di Como. En este vídeo veremos Bellagio. No sé si Varena, si no, pues bórralo después tú, yo del futuro. Y nos dirigimos hacia allí. Se ven desde aquí los Alpes, está precioso. Vamos para adelante. A Bellagio. Bellísimo. Y la primera vista del lago está aquí, uno de los brazos del lago di Como, puerto deportivo. Estamos a 2 kilómetros de Lecco, Bellagio para adelante. ¿Qué opinas de la primera impresión? ¿La primera impresión del lago di Como? Muy chuli, hace un frío. Pues acabamos de entrar en Bellagio, vamos a ver si podemos aparcar. Y las casas aquí la verdad es que se ven ultra lujosas. No en vano, sabemos que aquí tiene la casa, una de sus casas, George Clooney. Si ahorramos un poquito, a lo mejor podéis comprar una casa aquí. O nosotros nos toca el Euromillones. Ahí lo pones, los jardines de Villa Melzi. Y estos son los jardines de Villa Melzi, que están abiertos hasta octubre, así que nosotros no podemos entrar, que estamos justo a principios de noviembre. Una de las visitas más importantes de Bellagio, si venís, que nosotros evidentemente por las fechas no podemos entrar, pero que es totalmente recomendable. Así que si venís a Bellagio, a los jardines de Villa Melzi. Aquí nos recibe ya Bellagio. Hotel Bellagio. No, todavía no estamos en Las Vegas, aunque allí también hay un Hotel Bellagio, que yo creo que evidentemente está inspirado en este pueblo, Bellagio, vamos, supongo yo. Lo bonito y lo pintoresco de este pueblo son sus maravillosas calles llenas de escaleras infinitas, de las que te hacen ganar músculo. Pues vamos a hacer músculo. Si quieres hacer una foto. La Basílica de San Giacomo, que significa Basílica de San Jaime, si no me equivoco. La iglesia era muy bonita por dentro. Era muy impresionante las pinturas de las paredes, como estaba decorado por dentro, con pequeños mosaicos y los techos de madera, todo muy bonito. ¿Esto huele a lavanda? ¿A que sí? Nos hemos montado en el ferry para Varena. A ver cómo me sienta el trayecto. La última vez que fue en Nueva York cogiste un barco. Para ir a la Estatua de la Libertad lo pasé bastante mal. Bueno, han sido 18,40 € la ida y vuelta a Varena.
es lo que tiene. Vamos a ver Varena, luego seguiremos en Bellagio, o sea, este vídeo no ha acabado. Vamos a enseñaros el viaje a Varena, pero después seguimos en Bellagio. Ya estamos en Varena y a ver qué nos encontramos por aquí, porque tiene una pinta increíble. Creo que vamos a pasar por el puente de enamorados primero, porque tiene una pinta también increíble, una de las cosas más importantes de aquí de Varena, y lo vamos a ver ya. Pequeña playa del lago de Como, y tiene que estar muy fresquita, toca el agua del lago. ¿Está fría? No, así al café no parece que esté congelado, pero bueno, llevo yo un rato. Está fresquita. Dime, Sandra, un solo pueblo bonito que no tenga cuestas o escaleras. Ninguno. Te hacen subir y bajar. Bueno, pues esta es la Plaza de San Giorgio y esta pedazo de iglesia está aquí, que es la de San Giorgio. Vamos a visitarla. Esta iglesia es un ejemplo de la arquitectura lombarda del siglo XIV. Lo más curioso del interior de la iglesia son sus frescos y el retablo del bautismo de Jesús. A mí me ha parecido bastante curioso ver la vidriera de San Jorge y el dragón. Y aquí en la Plaza San Giorgio también tenemos un reloj solar que, fijaos claramente cómo está señalando la hora de la cerveza, de la birra. Aquí sí es la birra. Esta es la iglesia de San Giovanni Battista. Esta es una de las más antiguas de la zona, data del siglo XI, y su interior está decorada con pintorescos frescos de rara belleza que datan del siglo XVI. El descanso para la birra. Era la hora de la birra, lo ha dicho el reloj. Sí. Se ponen patatas y manises, no sé si nos lo cobrarán, pero no lo vamos a comer. Lo que más me gusta de Varena es que no es un pueblo que en sí tengas que ir para ver monumentos, tienes que ver este sitio y este sitio. Tienes que recorrerlo, porque lo bonito es en sí todo el pueblo. Es lo espectacular de estos lugares, estos pueblos que rodean el lago de Como, tanto Bellagio, Varena. Y aunque no hemos visto Menayo, Tremezzo, yo creo que es eso. Esto es la esencia del lago de Como. Vamos a tomarnos un helado. Tiene una pinta esto interesante. Le hemos hecho caso a la dependienta y lo que es de frambuesa y nocciola. Yo creo que es nueces. Dale caña a eso. A ver. Qué bueno, ¿eh? Ya que voy a coger este. Ese es el de frambuesas, ¿no? ¿Y qué tal? Sabes que te están masticando las frambuesas. No chola. Qué barbaridad. Es de los mejores helados que he probado en mi vida y no es broma, ¿eh? Tomarte un helado aquí en el lago de Como, este gelato que está increíble. No sé lo que queda de viaje, pero yo creo que es una de las cosas que vamos a recordar el resto de nuestra vida.
Mira que es muy fuerte, ¿eh? Y el de los italianos de Granada, que me encanta, para mí es mi top, pero esto es otro rollo, ¿eh? No tiene nada que ver. Y en Lago di Como hemos estado. ¡Hala! Barena increíble. ¿Te ha gustado? Qué rico el helado. Tienen que ver el vídeo de comida cuando qué salga. Estamos en el helado. Arribando a Pelacho. Aquí a la hora de comer la gente sale a la calle a muerte. La verdad es que hemos llegado prontito y no había casi nadie, y ahora sí hay bastante gente. Y pasamos por el paseo marítimo, se llama esto. Estamos al lado del lago. ¿Qué te parece? Es un placer. Con el estómago lleno, una sonrisa que llevamos todos andándolo todo. Vamos, esto no tiene precio. Todo esto ha sido el Lago di Como. Nos ha gustado mucho. La verdad es que es un lugar precioso, digno de visitar. Y ahora pues ponemos rumbo a otro lago, el Lago di Garda, a Sirmione, que pasaremos la noche ahí. Daremos una vuelta, pero mañana ya con la luz, porque vamos ya de noche, son las 5 y ya es casi de noche aquí. Mañana con la luz ya lo visitaremos bien. Es un sitio también, tiene una pinta espectacular. Y veremos otros pueblecillos también del Lago di Garda después. Todo esto, si queréis seguir viéndolo, suscribiros. Y además os agradeceríamos que le tiráis a like, porque nos ayuda a seguir haciendo este tipo de cosas. Un saludo a todos y seguimos por aquí.